Nosotros, como dirigentes vecinales, secretarios generales del distrito 26 de octubre, nos hemos unido, tanto Paredes Maceda, tanto Rosa de Guadalupe, UPI Villahermosa y muchos asentamientos humanos que pertenecen al distrito 26 de octubre, para levantar pues nuestra voz de protesta y exigirle al ministro de Transportes y Comunicaciones que se les cancele el precio, en un justo precio, a los propietarios de los predios de la zona de la vía de evitamiento. La vía de evitamiento y han paralizado esta obra tan importante que nosotros, como es de conocimiento de cada uno de ustedes, nosotros hemos venido luchando para que esta obra se continúe y se logre terminar en este año, en la primera y la segunda calzada. Es un perjuicio económico para la empresa y tanto un perjuicio para nosotros los moradores que vivimos cerca de esa vía de evitamiento, porque como ustedes conocen, el tránsito pesado viene causando tantos accidentes y cobran muertes de tantos vecinos del distrito 26 de octubre.